iniciamos nuestra carrera tenemos la figura del general San Martín como el punto, el norte a seguir en todo lo que hacemos. Indudablemente estamos hablando de uno de los próceres de este país, el máximo prócer. Sería muy difícil querer imitarlo, pero en el trabajo diario creo que nos acercamos bastante. Y a través de las notas musicales, de la marcha, él también está presente, ¿no? ¿El ejército le hace referencia y honores todos los días que ejecutan algo? Sí, indudablemente la banda militar tiene un alto contenido de apoyo moral a todo lo que significa la fuerza. Y en el caso puntual de la vida en sociedad, siempre van a ver una banda y siempre les va a llamar la atención. Los sones de las marchas militares han sido, a lo largo de toda la historia de la Argentina, muy característica y muy esperada por la gente, ¿no? Sin duda alguna, la pandemia por ahí alejó un poco de ese contacto, de escuchar esos aplausos y de ver esas sonrisas, pero digo, ustedes también supieron adaptarse y a través de las redes, ¿siempre estuvieron en ese contacto? Evidentemente la virtualidad nos dio una nueva herramienta, supimos aprovecharla porque la usamos ampliamente y no obstante eso, el personal que compone o que forma parte de las bandas también participaron en todo lo que es el apoyo de la comunidad, particularmente el Regimiento Artillería 1 estuvo presente en lo que se llamó Operación Belgrano en La Matanza. Bueno, justamente, ¿no? Esto es muy importante porque el ejército está siempre presente en todo momento, ¿no? A veces no se lo ve, pero el ejército siempre está. Es nuestra misión, Por ahí es poco conocida o se tiene una idea muy particularizada de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas tienen dentro de sus misiones subsidiarias el acompañamiento, el apoyo a la comunidad y a todo lo que necesita la sociedad. Evidentemente, ¿no? Y también en la convocatoria a nuevos integrantes siempre está presente, ¿no? Por parte del ejército, a las nuevas generaciones que se sumen. Tanto en el para soldados, suboficial, oficial, siempre, todos los años se llama inscripción y de hecho en estos momentos se están incorporando soldados en un número que es aceptable. Obviamente hay una serie de requisitos porque la Fuerza Armada necesita hombres sanos, hombres y mujeres sanos. Con lo cual, aquel que reúne las condiciones que reglamentariamente corresponden no tiene ningún problema y puede ingresar para oficial, para soldado o para suboficial.